Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo habéis comenzado la semana? Bueno, espero que bien. Bueno, pues nosotros una semana más, vamos a seguir trabajando con la hoja de cálculo, ¿vale? Bien, os he preparado un ejercicio, ¿vale? Que ahora os explico qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Bueno, para ello voy a abrir el librito donde yo voy, donde vamos haciendo todos los ejercicios, ¿vale? Bien, y estoy en la hoja 5. ¿Vale? Bien. La hoja que tenemos que hacer es esta, ¿vale? Lo que tenemos que hallar es el total de las ventas, de las ventas netas, que están aquí, que la tendrían que ir aquí. Y luego lo que tenemos que hallar serían los gastos, no tanto los salarios como la seguridad social, alquiler, publicidad y compras, por trimestres, ¿vale? Bien. Luego hallaremos lo que es el gasto de explotación por trimestres. ¿Vale? Y el ingreso de explotación igual por trimestres, ¿vale? Bien. Os he dejado aquí las instrucciones, ¿vale? No obstante, yo ahora os explico cómo hay que hacerlo, ¿vale? Bueno, aquí la única novedad que veis es que tenemos lo que, bueno, esto ya sabéis que es combinar y centrar. Simplemente esto iría aquí, le dais a combinar y centrar y ya está, y quedaría ahí, ¿vale? Va en negrita. Le he subido un poco el tamaño y nada más. Luego los meses y tal los ponemos centrado y le damos negrita, pero todo eso lo vamos haciendo al final, ¿vale? Por eso doy abajo una opción de dar luego el formato. Bueno, lo único novedoso que podéis ver aquí o que os parece raro es que tanto los gastos, ¿vale? Están metidos en una cuadrícula y el resto está sin meter en la cuadrícula, ¿vale? Y esto está exactamente igual. Bueno, pues ahora veremos cómo podemos hacer eso, ¿vale? Pero primero vamos a hallar los cálculos, ¿vale? Bien, pues para hallar las ventas netas, ¿qué tengo que hacer? Pues como os estoy diciendo, es la suma de los trimestres. Hay que sumar esto más esto más esto más esto, ¿vale? Una vez que yo haga eso, pues simplemente pongo la fórmula igual. Y voy sumando esto más esto más esto y más eso. Le daré un enter y ya tengo solucionado eso. ¿Vale? Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues ahora tenemos que hacer los salarios. ¿Vale? Bien. Los gastos. Pues es lo mismo. Me sitúo aquí. ¿Y qué tengo que hacer? Sumar esto más esto, más esto y más esto, ¿vale? Una vez que lo haga, ya no tengo que hacer nada más, ¿vale? Si alguien quiere hacerlo para practicar un poco, luego tendría que ponerse aquí y hacer esto, más esto, más esto, más esto, ¿vale? Pues muy bien. Pero si recordad que si hacéis la primera y arrastráis hasta abajo, pues ya lo tendríais hecho. O sea, haciendo una fórmula, la arrastramos, ¿vale? Y ya tendríamos hecho toda esa parte, ¿vale? Todos los gastos. Bien. Luego tenemos que hacer son los gastos de explotación. ¿Qué son los gastos de explotación? ¿Vale? Pues los gastos de explotación son la suma de todos los gastos por trimestre, ¿vale? Pues me pongo aquí y ¿qué hago? Pues sumo esto más esto más esto más esto y más esto, ¿vale? Y lo que me dé, pues ya simplemente ¿qué hago? Pues vuelvo a hacer para acá y estiro, ¿vale? Bien, ¿cómo lo hacéis? Pues recordad que tenemos la opción del sumatorio. Os venís aquí, ¿vale? Ya está sumado, le dais un enter y cuanto ya salga, arrastráis hacia aquí, hasta el final y ya sale todo, ¿vale? Bien, recordad que no obstante, si tenéis alguna dificultad o algo, no pasa nada porque yo en la siguiente sesión yo realizo el ejercicio para que si habéis tenido alguna duda o algún problema, pues quede resuelto, ¿vale? Bien, no obstante, aquí abajo tenéis todo lo que tenéis que hacer, ¿vale? Todas las instrucciones. Yo digo la fórmula, cómo lo tenéis que hacer, todo. Bien, una vez que ya hemos hecho los gastos de explotación, nos venimos a los ingresos de explotación. ¿Qué son los ingresos de explotación? Bueno, pues los ingresos de explotación son las ventas netas menos los gastos de explotación.
¿Vale? Y aquí lo mismo, hacéis una fórmula que será la recta, arrastráis hasta el final y ya tendríamos el ejercicio resuelto. ¿Vale? Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, luego ya pondríamos esto en negrita, esto en negrita, esto va en negrita, haríamos combinar y centrar a esta parte de arriba del título. Esto lo pondríamos en negrita, negrita, daríamos a negrita aquí, ¿vale? Entonces seleccionaríamos todo y lo pondríamos todo de golpe en negrita, ¿vale? Los gastos irían en negrita, pero los salarios no. ¿Ok? Vale, vamos a ver, ¿cómo puedo hacer yo esto? Que tengo aquí, veis que los gastos están metidos y luego esto está como al aire, ¿vale? Bien, lo voy, mirar, lo que yo hago sería, selecciono el trozo, ¿vale? ¿Y qué hago? Pues veis que tengo los gastos, pues primero me vengo aquí y pongo la cuadrícula, ¿vale? Le digo, bordes, bordes, extremos. Fijaros, ya está, ¿vale? Repito, tenéis que coger la opción de bordes externos, ¿vale? Y ya tendréis eso. Ahora tiraríais desde aquí hacia abajo y haríais la misma operación. Bordes externos, ¿vale? Entonces, aquí irían los gastos, ¿vale? Y aquí irían los salarios. ¿Vale? Salarios, aquí seguridad social, perdón, y ahí meteríamos el alquiler y etcétera, ¿vale? Ya está. Bueno, ya tendréis hecho esa parte, ¿vale? Bien, repito cómo lo haría. Lo voy a quitar, ¿vale? Y llevo aquí, ¿vale? Y vosotros tenéis hecho eso, ¿vale? Bien, primero me posiciono aquí, ¿vale? Me vengo aquí y aquí ¿qué hago? Lo que os he dicho, bordes externos. Ya tengo hecho este trozo. Y ahora arrastro hacia abajo hasta donde llegue. Y hago el siguiente. Vengo aquí y ¿qué hago? Bordes externos. Apañado. ¿Vale? ¿Cómo haríais esto? Gastos de explotación y ingresos de explotación. Pues igual. Mirad. Me pongo aquí, que ahí está. Y yo cojo gastos explo. Dos puntos. ¿Vale? Y debajo tengo aquí ingresos. Ingresos explot. Dos puntos. ¿Vale? Bien, pues me pongo aquí, me vengo aquí arriba y me voy a bordes externos. Pum. Me vengo aquí y hago lo mismo. Bordes externos. Ya está. Si no veis que se queda pequeño, apoyáis un poquito la celda y ya está. Para hacerlo de ventas, sería igual, y para hacerlo de enero, febrero, enero, marzo, todo esto, pues sería lo mismo. Simplemente pincháis aquí, arrastráis hasta el final, ¿vale? ¿Veis? Y aquí ya directamente venís aquí y le dais a bordes externos, perdón, y ya tendréis hecho eso, igual que lo tenéis arriba. Luego ya vuelvo a repetir. Lo ponéis en negrita, al centro, o si queréis ponerle también un sombreado, etcétera, eso ya lo dejo a vuestra libre elección, ¿vale? Pues nada, pues intentar hacer este ejercicio, ¿vale? Esto lo dejo así para que veáis cómo se hace, ¿vale? Y ya sabéis que en la próxima sesión yo resuelvo el ejercicio, ¿vale? Por si hay alguna duda, pues la podamos aclarar, ¿vale? Repito, aquí abajo, ¿vale? Tenéis todas las operaciones a realizar, ¿vale? Todas, ¿eh? Mirad, la primera, allá en la ventaneta, ¿vale? Será la suma de los cuatro trimestres. Realiza la fórmula debajo de la celda H. Entonces nos tenemos que poner aquí, ¿vale? Y aquí hacemos la fórmula y ya está. Dos,
calcula la suma total de los gastos, ¿vale? Entonces tengo que sumar por trimestres todos los gastos. Entonces sería el salario, la seguridad social, el alquiler, la publicidad y las compras. Me pongo aquí, ¿vale? Perdón, me pongo en el aquí, justamente aquí, y resuelvo, aquí, siempre debajo de la columna de HF, ¿vale? Y simplemente luego lo que hago es que arrastro hacia abajo y ya está, ya lo tendría, ¿vale? Bien, luego hallamos los gastos de explotación por trimestre, será la suma de todos los gastos, ¿vale? Pues me pongo aquí y tú tengo que sumar todos los gastos, desde aquí hasta aquí. ¿Qué hago? Acordaros, autosuma. Una vez que tenga la autosuma, me dé el resultado, ¿vale? Luego arrastro hacia aquí, hasta aquí. Hasta aquí y ya tendría hecho todos los trimestres, ¿vale? Que bueno, les repito que si alguien se lía no puede tirar y quiere ir haciendo por la suma por cada trimestre, me parece muy bien, ¿vale? Pues que lo haga así. Y luego los gastos de explotación, tenemos aquí que hemos dicho que los ingresos de explotación se hallarán restando las ventas netas de cada trimestre menos los gastos de explotación de cada trimestre, ¿vale? Entonces yo lo que tengo que hacer es las ventas netas menos los gastos de explotación, ¿vale? Una resta simple. Y una vez que lo tenga, arrastro hasta el final y ya está. Ya tendría hecha la hoja, ¿vale? Luego ya me pongo a darle formato, a poner los bordes, a poner negrita, etcétera, ¿vale? Aquí no hace falta que pongáis euro ni nada, ¿vale? Simplemente hacemos eso. Lo que sí os digo, que los resultados, ¿vale? Vayan en negrita, ¿vale? O sea, todos los resultados que me salgan, pues lo ponemos en negrita. ¿A qué me refiero los resultados? Bueno, me refiero a esto, ¿vale? Que cuando yo coja, ay, perdón, cuando yo le da, yo haga la operación primera, ¿vale? Este resultado tiene que venir en negrita. O sea, a mí me va a salir así, ¿vale? Pues yo tengo que ponerlo en negrita. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Pues una vez que lo tengáis todo hecho, pues seleccionáis y le dais a negrita. Tienen que quedar todos los resultados de aquí, tanto de esta columna como de esta columna y como de esta columna, o de esta, perdón, esta fila y los resultados de esta fila y los resultados de la columna, tienen que ir en negrita, ¿vale? Y ya está, no tenéis que hacer nada, no tenéis que hacer nada más, ¿vale? Yo considero que no es difícil, ¿vale? Pero ya repito otra vez, si alguien se complica un poco, se lía, pues nada, tranquilo, que haga hasta donde pueda. Y yo cuando realice la siguiente sesión resolviendo el ejercicio, pues ahí se aclararán un poco las dudas, ¿vale? Bueno, chicos, pues nada, os dejo y intentarlo, ¿vale? Pues nada, nos vemos en la siguiente sesión y os mando desde aquí un saludo y cuidaros mucho. Chao.